Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy viernes 21 de octubre, las noticias pasan por los siguientes titulares. El Ayuntamiento de Villafranca continúa luchando por la inclusión profesional de las personas con discapacidad. Este año, Espobarros contará con varias novedades. El villafranqués Adrián Barroso, premio de la Real Academia de Doctores de España de Ciencias Experimentales y Tecnológicas. El próximo lunes comienza la Semana Cultural en el Centro Residencial Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Hoy viernes continúa el ciclo de conferencias taurinas Noche de Toros que organiza la Peña Cultural Taurina El Albero. Mañana sábado, segunda quedada, Domingueros Moteros. Presentación de los candidatos del CAPES a la Asamblea de la Real Federación Española de Atletismo. El Ayuntamiento de Villafranca, a través del Centro Especial de Empleo, ha destinado 151.000 euros a la creación de puestos de trabajo para hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad psíquica o física, dando de esta forma un paso más en el cumplimiento de uno de los mayores compromisos del equipo de gobierno: combatir la discriminación y fomentar la plena inclusión de estas personas. De este modo, desde el pasado martes, día 18 de octubre, y durante los próximos 6 meses, el personal del ayuntamiento cuenta con 20 nuevos miembros que desempeñarán diferentes servicios públicos adaptados tanto a sus capacidades como a las necesidades de nuestra localidad. El ayuntamiento de Villafranca puso en marcha hace ahora 2 años un proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad denominado Centro Especial de Empleo Villafranca, que ha permitido contratar por periodos de 6 meses a 84 trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33%. Para ello cuentan con el apoyo y colaboración del Centro de Educación Especial APROSUBA 13. El Ayuntamiento de Villafranca indica que dentro del proyecto del Centro Especial de Empleo y en colaboración con el Centro de Educación Especial APROSUBA 13 existe un convenio de colaboración de prácticas profesionales a través del cual alumnos del centro desarrollan prácticas laborales en los distintos centros de trabajo de este ayuntamiento, con el fin de ir introduciéndolos en el mercado laboral. Estas prácticas son muy bien valoradas tanto por alumnos como por sus monitores, como también por la propia empresa, quienes ven cómo día a día progresan en su desarrollo profesional como personal, consiguiendo de esta manera la plena inclusión real. Y como ya le anunciábamos, Villafranca acogerá del 3 al 5 de diciembre una nueva edición de la Feria Agroindustrial de la localidad, que este año cumple su mayoría de edad. Este año estará organizado por el Ayuntamiento de Villafranca y contará con la colaboración de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la localidad. La concejal de Promoción Económica, Águeda Antúnez, ha estado esta mañana con nosotros para contarnos algunas de las novedades que incluirán en esta edición. Efectivamente, ya lo anunciamos el año pasado, que estamos planteando, nos reunimos con la Asociación de Empresarios y de Comerciantes y planteamos la posibilidad de hacerlo bianual. Y este año hemos retomado nosotros la iniciativa, el Ayuntamiento es quien organiza este año la feria con la colaboración de la Asociación de Empresarios y la Asociación de Comerciantes y estamos trabajando en ello. Llevamos ya varias semanas, pues tuvimos una reunión la primera semana de octubre con expositores de años anteriores, muchos de ellos
porque coincidía con la feria de Zafra, no pudieron asistir, pero estamos interesados en exponer en nuestra feria de muestra. Y para ello, bueno, pues nos hemos puesto en marcha. Este año es el 18 aniversario, ya cumplimos la mayoría de edad, y por ello, bueno, pues le queremos dar otro empaque, otro énfasis a nuestra feria, que para nosotros creo que es muy importante. Y desde aquí animo e invito a todos los empresarios y comerciantes de la localidad que participen en la misma, para que se pueda mantener en el tiempo. Y estamos desarrollando, preparando un calendario de actividades. Siempre en los últimos años hemos hecho un Prespo Barro en el Centro Integral de Desarrollo, con charlas, con jornadas para empresarios, emprendedores y desempleados. El año pasado, en junio, hubo una feria de empleo a través del PLAE, un plan de empleo local, de empleo y emprendimiento local, llevado a cabo por la Diputación de Badajoz y la Cámara de Comercio. Funcionó bastante bien. Entonces, este año le hemos planteado al área de desarrollo local que por qué no hacíamos la segunda feria de empleo en el entorno de Expo Barro, y les ha parecido muy buena idea. Estaban trabajando en ello y van a hacerla en diferentes centros integrales, sobre todo en aquellos donde no hubiera habido ferias anteriormente, pero en Villafranca funciona tan bien que lo han retomado, y para el día 24 de noviembre se va a hacer la segunda feria de empleo previa a la feria de Expo Barro. Luego, en el entorno de Expo Barro, Expo Barro este año se va a desarrollar los días 3, 4 y 5, porque siempre ha sido 6, 7 y 8, pero al caer en mitad de semana estuvimos valorando con los presidentes de ambas asociaciones pues cuál podía ser la fecha más idónea, porque posterior a ese fin de semana a lo mejor está ya demasiado pegado a las Navidades, y tanto empresas como comercios pues están en sus negocios y están a otros temas. Entonces lo pusimos ese fin de semana, y ese fin de semana, el sábado, es el día de la discapacidad, y el lunes es el día del voluntariado. Entonces nosotros, como ayuntamiento, estamos trabajando con los diferentes colectivos. Ya hemos tenido una reunión con APROSUBA, luego nos reuniremos con los colectivos más representativos del tema del voluntariado para desarrollar también alguna serie de actividades el lunes. Pero ya os puedo ir adelantando que el sábado por la tarde va a haber dentro del entorno de Expo Barro una serie de actividades organizadas por APROSUBA, y están trabajando ya en ello. Entonces va a ser, yo creo, bastante interesante. Este año volvemos a tener el tren turístico va a recorrer nuestra localidad. También esos días vendrán gente de fuera a través de la oficina de turismo, que visitarán el museo y se acercarán a la feria de muestras empresarial a través de estos grupos turísticos que visitan nuestra localidad. Y también vamos a contratar una pista de hielo, de esta sintética, que también es un revulsivo, porque el día 5, aunque sea un día laborable, es un día que no hay colegio. Entonces se pueden acercar muchos padres con sus hijos a disfrutar tanto, bueno, sábado, domingo, pero también el lunes de nuestra feria. También habrá eventos musicales durante esos días para atraer allí al público en general. Y la quinta feria de la tapa, que estamos con varios hosteleros hablando para organizarla dentro de Expo Barro. Otra novedad este año es que Organi siempre ha colaborado a través de Avante con nosotros en la financiación de la feria, con una pequeña cantidad, y la Junta de Extremadura a través de Organi y Avante. Y este año quieren hacer allí una demostración de alimentos de Extremadura, uno de los días que nosotros fijemos en el entorno de la feria. La gente se puede inscribir, se abrió el día 10 y termina el día 28, el viernes que viene. Más que nada porque nuestro interés es que para el día 15, antes de mediados de mes, nos podamos reunir con los expositores, decirles ya dónde tienen su ubicación dentro de la feria, y también poder sacar la programación y darle la máxima difusión a través de todos los medios de la zona y también de las redes sociales, creando algún evento para darle la máxima visibilidad a la feria y que podamos atraer no solamente al público local, sino también comarcal y regional. Se celebrará en la ciudad deportiva de la localidad, y el precio por stand de 4x3 durante la muestra es de 200 euros y por establecimiento hostelero de 500 euros. Antúnez invita a todos a participar en una feria tan importante para visualizar el tejido comercial y empresarial de nuestra localidad. Sí, curiosamente tenemos hasta el momento más solicitudes de empresas de fuera que de la localidad. Empresas que han participado a lo mejor en la feria de Zafra
o en Expo Zarza, y que por otros empresarios o comerciantes de nuestra localidad se han hecho eco de nuestra feria. Hay gente que no ha participado nunca y que está interesado en montar. El precio del stand de un stand de 3x4 son 200 euros. Somos conocedores que en otras ferias el precio es bastante más costoso. Nosotros es un precio simbólico. Ahí el ayuntamiento también aporta una cantidad bastante sustancial, y la Diputación de Badajoz también subvenciona este evento. Entonces, por ahora hay más gente de fuera, pero la gente de la localidad, hay mucha gente que ya contacta con nosotros, que en esta semana va a realizar la inscripción, y aquellos que estén dudosos o que todavía no se hayan hecho eco de que estamos trabajando en Expo Barro porque no hayan montado en otros años o en los últimos años, pues desde aquí los invito y animo a participar en esta 18ª muestra empresarial, en la cual cumplimos la mayoría de edad, y creo que es un exponente muy importante para visualizar el importante tejido comercial y empresarial de nuestra localidad, que cada vez, sobre todo el comercio, día a día va ampliando su abanico de servicios. Entonces yo animo e invito aquí a todos esos comerciantes y empresarios a participar en nuestra feria, porque es su feria. Será la ciudad deportiva, entre el pabellón y la carpa que montaremos allí. Haremos también, el lunes estamos barajando la posibilidad que con uno de los gimnasios de aquí hacer una masterclass, porque hace su aniversario, y también el lunes por la tarde seguramente haya una masterclass que atraiga también a mucho público a participar en ella y a la vez en nuestra feria. El villafranqués Adrián Barroso y doctor por la Universidad de Extremadura ha recibido el Premio de Investigación 2016 de la Real Academia de Doctores de España en la modalidad de Ciencias Experimentales y Tecnológicas. Estos premios han galardonado las mejores tesis doctorales defendidas durante el curso pasado. Concretamente, Barroso ha sido reconocido por su tesis doctoral Formación de óxidos metálicos semiconductores en carbón activado, caracterización y aplicaciones, realizada en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Universidad de Extremadura. La principal aportación de este trabajo, tal como lo ha explicado el galardonado, ha estado centrada en estudiar las posibilidades que brinda la combinación de dos materiales ampliamente utilizados en la actualidad, el carbón activado y los óxidos metálicos semiconductores. Para Adrián Barroso, este premio supone el reconocimiento a un trabajo conjunto, sobre todo porque ha sido un proyecto que ha requerido una gran dedicación, no solo por mi parte, sino también por parte de quienes han dirigido esta investigación. En este sentido, ha querido destacar que este galardón ha significado también una demostración más de la investigación puntera que se hace en la Universidad de Extremadura. Y el próximo lunes, día 24, comienza la Semana Cultural en el Centro Residencial Juan Carlos Rodríguez Ibarra. A las 10:30 será la inauguración a cargo del director del centro, Mario García Rodríguez, y contará con la presencia del alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, y la directora del SEPAP, Consolación Serrano. A las 12 se celebrará un campeonato de dominó y tute, y por la tarde, a las 5:30, recital poético a cargo de varios autores vinculados al centro residencial. El martes, día 25, a las 11:00, concurso Furor, actividad lúdica y de estimulación dirigida a los usuarios del centro. Por la tarde, a las 5:30, charla coloquio, la responsabilidad en el cuidado y la respuesta psicológica de la familia del mayor dependiente institucionalizado, con la participación del director del centro y Magdalena Nieto Gómez, trabajadora social, y Antonio Díez, psicólogo. El miércoles, día 26, a las 11:00, Olimpiadas de Mayores, una competición
de deportes adaptados. Por la tarde, a las 5:30, actuación musical a cargo de varios artistas locales. El jueves, día 27, excursión a Olivenza y visita al Museo Etnográfico de la localidad. El viernes, día 28, retransmisión radiofónica desde el centro con entrevistas a distintas personas vinculadas al mismo. Y a las 5:30, jornada de convivencia para familiares, residentes y trabajadores del centro. Y hoy viernes continúa el ciclo de conferencias taurinas Noche de Toros que organiza cada año la Peña Cultural Taurina El Albero. A las 9 será la conferencia coloquio El Torero de Plata a cargo de Javier Ambel, Torero de Plata, y será presentado por el aficionado Lorenzo Sayago. El sábado día 22, también a las 9 de la noche, conferencia y acto de clausura, El Periodismo y la Tauromaquia a cargo del periodista Antonio Girol y presentado por Baltasar Manzano, presidente de la Peña Taurina El Albero. Y mañana sábado se celebrará la segunda quedada Domingueros Moteros en la pista del Polideportivo Municipal. La concentración comenzará a las 10 de la mañana con la apertura de las inscripciones, que tendrán un precio de 7 euros. Se darán camisetas a los 40 primeros inscritos. A las 11 habrá una exposición de motos clásicas y a las 12 exhibición de Badajoz Racing School 2016. Tras la exhibición, a la 1:30, los participantes inscritos podrán degustar una caldereta. Ya por la tarde, a partir de las 4, habrá juegos populares y, si la meteorología lo permite, tienen organizada una concentración en la Plaza de España de Villafranca, junto al Museo Histórico y Etnográfico y del Vehículo, donde posteriormente está programada la visita a sus instalaciones a las 6. A las 9:30 de la noche será la entrega de premios y cena, y a las 11 horas el DJ David Rodríguez y Osele Selecta amenizarán la noche. El próximo 28 de octubre se llevarán a cabo las elecciones para la Asamblea de la Federación Nacional y en ellas elegirán a los representantes extremeños de cada uno de los estamentos. Entre los diferentes candidatos estarán presentes el CAPES, José Ángel Rama y Joaquín Carretero. Para el estamento de club se presentará el Club de Atletismo Percellana Extremadura con su presidente Jesús Nieto a la cabeza. El CAPES ha hecho historia en el atletismo extremeño al tener actualmente el equipo masculino y femenino en primera división nacional y conseguir durante 5 temporadas seguidas el título regional de pista en ambas categorías. También hay que destacar que recientemente ha sido premiado con el premio de mejor entidad deportiva de Extremadura 2015. Por su parte, Jesús Nieto lleva las últimas 5 temporadas como presidente del CAPES, tarea que compagina con su trabajo como consultor de marketing y liderazgo. Para el estamento de atletas se presentará Joaquín Carretero, es atleta del Club de Atletismo Montijo y durante las últimas 5 temporadas en el Club Percellano. Todo un referente en el plano deportivo y de liderazgo dentro de la plantilla. Además, tiene experiencia al frente de un club al ser expresidente del Club Atletismo Montijo durante varios años. Joaquín tiene como idea principal la evolución del atletismo. Finalmente, al estamento de entrenadores estará como candidato José Ángel Rama. José Ángel es el director técnico desde la fundación del CAPES y es el máximo responsable de la parcela deportiva. Como palmarés cuenta con 2 nominaciones como entrenador de alto rendimiento, 3 ascensos, la primera división nacional, la clasificación de unos 30 atletas para campeonatos nacionales en estas últimas temporadas y una atleta campeona de España, entre otros muchos éxitos. Hacemos ahora un repaso por la amplia agenda deportiva de este fin de semana.
Comenzamos hablando de balonmano. El Cafetería Europa Balonmano Villafranca Extremadura de Primera División jugará mañana sábado día 22 en el pabellón Extremadura de nuestra localidad contra el Montequinto. El encuentro comenzará a las 6:30 y las entradas para los socios son gratuitas y para los no socios de 3 euros. El equipo de segunda jugará el primer partido de la temporada en casa. El encuentro será contra el Balonmano Tierra de Barros el domingo día 23 a las 12 de la mañana en el pabellón Extremadura. En cuanto al fútbol, la SP Villafranca jugará este fin de semana la jornada número 7 contra el Llerenense. El encuentro será el domingo día 23 a las 12 de la mañana en el campo municipal Los Tomillares. Y el equipo de fútbol veterano, que se encuentra en el tercer puesto de la tabla, jugará también el sábado día 23 a las 11 de la mañana en el campo de césped artificial La Pipa contra el Vasco Núñez. Y el fútbol sala jugará la liga mañana sábado y el lunes día 24 con los siguientes horarios y emparejamientos. El sábado día 22 a las 4:15 horas será el encuentro entre el Cafetería Europa Rotulaciones Extremeñas contra el Fotografía Santi Deportes Winner. A las 8:15 Correduría de Seguro Diego Cordero contra Desguaces Los Varales. Y a las 9 La Parra Fútbol Sala contra Reales Seguros Informática Guerrero. El lunes día 24 a las 8:15 Bocatería Mancera Bar Pilar contra Paz Geropool Restaurante Más. Y a las 9 Paz Dogans contra Sud Conclimas Fútbol Sala. Vamos llegando al final, no sin antes hablarles de las previsiones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy viernes tendremos máximas de 22 grados y mínimas de 13. Se prevé un 35% de probabilidades de lluvia. Y atención, porque para mañana y el domingo, esas probabilidades aumentan a un 100%. Mañana sábado comienzan a bajar las máximas hasta los 21 grados y se prevé mínimas de 14. El domingo se esperan máximas de 19 y mínimas de 12. Y bien, hasta aquí el tiempo de información. Saludos desde Villafranca Televisión. Que pasen ustedes una muy buena tarde y también un buen fin de semana.